El Bukele colombiano arremetió contra Gustavo Petro por querer cambiar el escudo de Colombia. El presidente afirmó que la heráldica actual no representa los ideales del país. Noticia redactada por Jimmy Noesky Rivera para Paran Post. Suscríbete a mi canal MG Noticias. Sus aportes son muy importantes para continuar con este proyecto y traerles las últimas noticias y las mejores columnas a través de Superfans. Activa la campana para recibir las últimas notificaciones. La relación entre Gustavo Petro y el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, no ha sido la mejor. Esto se debe a que el mandatario local tiene ideales totalmente diferentes a las del presidente, motivo por el que también ha sido llamado el Bukele colombiano. Es por ello que luego de que el presidente afirmara que era necesario que el escudo del país cambiara porque el actual es anacrónico, entre los pronunciamientos en contra se destacó el del santandereano. Para entender el contexto del malestar de Beltrán, cabe recordar que durante su visita a Bolívar, Gustavo Petro reveló que buscará por medio de un proyecto de ley se cambie el símbolo patrio por uno en el que aparezcan dos cintas debajo del cóndor, la primera con la palabra libertad y la otra que diga orden justo. Para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia, afirmó el mandatario en su discurso. Debido a las palabras del presidente, varios políticos y figuras públicas se manifestaron en contra de la idea, principalmente porque se trataría de dejar de usar un símbolo establecido en 1954. El cóndor, ave de nuestros Andes, simboliza la libertad. Está representado de frente, con las alas extendidas y mira hacia la derecha. De su pico depende una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante. Así da el escudo y entrelazada en la corona. En ella aparecen sobre oro y en letras las palabras libertad y orden, lema nacional. Indica la Cancillería sobre las características de este símbolo. De la misma forma, también destacaron la transformación mínima que sufriría el escudo para indicar que Colombia tiene problemas más importantes que resolver en estos momentos. A esto se sumó Jaime Andrés Beltrán, que desde su cuenta de X aseguró que lo que es necesario para el país es la presencia de un dirigente que apoye a las fuerzas militares de manera constante. Colombia no necesita cambiar su escudo para que haya orden justo. Lo que necesita son dirigentes que fortalezcan las fuerzas militares y no las desmoralicen siendo permisivos con los delincuentes, escribió el mandatario local. Las molestias de Beltrán con la actualidad de la justicia colombiana no son nuevas, ya que en más de una oportunidad ha criticado que existan casos en los que delincuentes que han sido beneficiados con casa por cárcel sean capturados en las calles. De la misma forma, el alcalde de Bucaramanga también ha resaltado los problemas que tiene Gustavo Petro y el 7 de agosto. Luego de los dos años de mandato, el presidente indicó que su comunicación con el mandatario es nula. Tengo que ser muy honesto en este aspecto. Las relaciones directamente con el señor presidente son muy distantes, casi que nulas. Es muy difícil trabajar de manera articulada cuando se gobierna desde la visión ideológica y no bajo la necesidad del territorio, declaró Beltrán a Caracol Radio. Además, el alcalde de Bucaramanga aseguró que el gobierno nacional le ha retirado el poder a las alcaldías, lo que ha generado que el distanciamiento que mencionó lo sientan también los ciudadanos. Nos ha entregado una cantidad de problemas, pero nos ha quitado capacidad de resolución. La visión hacia donde está llevando el país no es a la que el territorio requiere. Los alcaldes en el territorio no sentimos una visión nacional coherente y consciente del desarrollo de las regiones, y por eso el distanciamiento no solo de los mandatarios, sino de la ciudadanía también, destacó Beltrán.